En mayo se llevó a cabo esta competencia en nuestro país y como parte del jurado estaba Rubén Picado, un joven vecino de Pérez Celedón. La decisión de escoger el mejor café de nuestro país pasó por su paladar, pues este es un concurso muy prestigioso donde llega la mejor taza. Afirma que no fue fácil, pues se requiere de mucha concentración y se pasa además por una serie de pruebas. Taza la excelencia es lo que se hace en diferentes países, origen productores de café, para dar a conocer los cafés de calidad que tienen algo diferente, un agregado con respecto a los demás cafés. Se hace una preselección para poder ir a ser juez nacional, por ejemplo, en este caso, usted va y hace unas pruebas. El café se califica con diferentes aspectos, entonces usted tiene una nota por café que va de 1 a 100, por decirlo de alguna manera. Además, se requieren de muchos conocimientos para saber distinguir y elegir la mejor calidad. Esa experiencia la logra por medio de su trabajo, pues actualmente es colaborador de Copeagri RL en el Departamento de Control de Calidad y Exportaciones. Esa es la primera vez que yo voy a hacer, digamos, las pruebas para ver si estoy calificado o no calificado para ir a ser, para ser juez nacional en este caso. Sí, digamos, ya cuando usted es elegido juez en este caso, usted va y prueba todos los cafés de Costa Rica y se empiezan a puntuar, eso es para irle dando ranking al café, entonces empieza de 84 puntos hacia arriba, cuáles cafés se van quedando. Pero ya usted, digamos, son 11 catadores, en este caso que estábamos, calificando todos los cafés de Costa Rica para poder escoger los mejores 10 cafés de Costa Rica. Para llegar al concurso, este catador aprendió más y recibió el apoyo necesario. De enriquecedora completamente, porque normalmente uno, pues aunque la región Brunca de las 8 zonas cafetaleras la tenían como un poco olvidada por un tema de calidad, pues se han dado cuenta que no, que nosotros tenemos calidad, que tenemos diferentes tipos de cafés, pero entra mucho en juego el tema de los microlotes ahora, por ejemplo, procesos especiales que se le hace al café. Usted le deja restos de mieles, las mieles se tornan de diferentes colores de acuerdo a las características de su café. La oportunidad fue gratificante para este generaleño, quien por primera vez se animó a participar en el proceso. Este año me animé a ir a hacer preselección y todo, porque hey, uno tiene que tener bastante experiencia para poder decir, este café es de 84 puntos, como le decía, 86, 88 puntos, 89 puntos. Es un día a día. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de recibir 135 mil a 163 mil, 78 mil fanegas. Entonces, las cataciones que nosotros hacemos son bastantes día a día. Entonces eso como que le acelera a uno el proceso. Digamos, estos 5 años han sido mucho más acelerado que un microbeneficio que recibe 10 mil fanegas, por ejemplo, o como otros beneficios por acá que solo recibe 23 mil. Entonces el proceso de las cataciones y las preparaciones es más fuerte con nosotros. El generaleño espera nuevamente participar en el concurso como juez y sabe que la mejor manera de hacerlo es aprendiendo cada día más.